Guanajuato. Guión: el empresario Isaías Gómez, pareja de la actriz Saris Cid, fue asesinado en San Miguel de Allende durante la tarde del domingo. De acuerdo con la investigación, Isaías Gómez había acudido a San Miguel de Allende, donde apenas el sábado había asistido a inaugurar un nuevo hotel en esa ciudad del que él era socio. Se supo que durante el evento también había estado presente su esposa, la actriz Saris Cid. Isaías había decidido permanecer en San Miguel de Allende para pasar el fin de semana en esa ciudad. Lee también: fue una mala jugada que se me hizo. Filtran audio de Daniela Castro tras robo. Sin embargo, alrededor de las 17:15 horas, Isaías llegaba al hotel de su propiedad, la ex vivienda del cantante Pedro Vargas, cuando, de acuerdo con testigos, un hombre que circulaba en una motocicleta se le acercó y le disparó en al menos 5 ocasiones. Los disparos alertaron a los turistas, pues la zona donde ocurrió el ataque es bastante concurrida, ya que está cerca del mirador de la ciudad. Al sitio llegaron paramédicos de Cruz Roja, así como elementos de Protección Civil y policías locales, quienes solo confirmaron que el hombre atacado había fallecido. Más tarde se supo que era Isaías Gómez, empresario hotelero y pareja de la actriz Saris Cid. Ve ahora, me gustan los niños lindos como tú. Acusan a Alex Sintec de acoso personal del Ministerio Público. Recabaron los indicios en el lugar de los hechos, mientras que más tarde elementos del Servicio Médico Forense trasladaron el cadáver para aplicarle la autopsia correspondiente. La actriz se despidió de su esposo con una emotiva publicación en Instagram. Gracias por todo, amor mío, siempre estarás conmigo. Te amo con todo mi corazón, mi Prisco adorado, mi esposo. Gracias a todos por sus muestras de cariño y por su respeto, escribió.